Creo que ya. Aló. Aló. Sí, doctor. Ya, a ver, digan su nombre los que están presentes. Carol Núñez, doctor. Ya, otro. Valeria Rosquilla, doctor. Jesús Gómez, doctor. Waldo Otro. Tapia, doctor. Otro. Ricardo Jesús. Rodríguez. Ya, Ricardo, Jesús, otro. Gianel Quispe Escobar. Ya, nadie más, ¿no? Ya, vamos a empezar, ¿ya? No sé dónde están sus compañeros. Y supone que es para toda la clase, ¿verdad? ¿Cuántos deberían estar en la reunión? Al menos unos 50, doctor, creo. Eso lo pierde. Ya, vamos a hablar. Este es un tema que a mí me gusta mucho. Porque no puedo. Voy a compartir la pantalla, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Bien. Bueno, a mí me gusta mucho este tema porque este cáncer es un cáncer muy, muy especial para Arequipa, para la zona sur del Perú. Cuando yo me formé en Lima, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, veíamos poco este cáncer. Y de hecho, cuando yo me vine a trabajar aquí, después de vivir 8 años en Lima, empecé a ver bastante y eso me llamó mucho la atención. Y entonces me empecé a preguntar por qué, qué pasaba que en Arequipa veíamos tanto cáncer de vesícula biliar. Bueno, y una de las cosas que descubrí era que el cáncer de vesícula biliar es el que tiene el peor pronóstico de todos los cánceres gastrointestinales y hepatobiliares. O sea, es uno de los cánceres más agresivos. La mayoría de pacientes con cánceres avanzados mueren, no logran curarse, no responde muy bien a la quimioterapia, inclusive los que se pueden operar y se puede sacar el tumor, regresa. Entonces, era un cáncer muy malo, ¿no? De alta letalidad. La letalidad es un indicador que compara la mortalidad en un año por un cáncer con la incidencia. Entonces, si la letalidad es cercana a uno, significa que casi todos los que se presentan se mueren, ¿no? Entonces, y este es uno que tiene, uno de los cánceres que tiene una letalidad cercana a uno, ¿no? Otro cáncer así, por ejemplo, en el Perú es el cáncer de esófago, también es muy agresivo. Bueno, entonces empecé a ver mucho y lamentablemente también no podía hacer mucho por estos pacientes, ¿no? Miren, si se dan cuenta, esta es la pared de la vesícula biliar. Acá hay unos cálculos aquí adentro y esto es el parénquima hepático y ahí se ve cómo el tumor ha invadido, esto es invasión directa y además ha hecho metástasis, ¿no? Estas son metástasis aquí en una pieza de una autopsia, ¿no?
Entonces, pero ¿por qué? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante un cáncer, ¿no? Y eso también va para cualquier enfermedad, en realidad. ¿Por qué una enfermedad podría ser importante? Uno, porque es frecuente, ¿no? Si es frecuente, un cáncer es importante. Dos, porque es grave, porque tiene una alta letalidad. Ya les expliqué lo que es letalidad, ¿no? La relación. Letalidad es la relación entre mortalidad anual e incidencia. ¿Por qué más puede ser grave? Porque afecta a poblaciones jóvenes. Y en la última, por su alto costo de tratamiento. Entonces, el cáncer de vesícula biliar, por lo menos en el sur del Perú, era frecuente. Ya les he contado que es grave. Generalmente, el cáncer de vesícula biliar afecta a mayores de 60 años. Pero nosotros aquí en el Perú, en esta zona, en Arequipa, hemos visto que hay pacientes que vienen desde, incluso desde los 30 años. Un buen número de pacientes de 30, 40 y 50 años, gente joven, ¿no? Y este cáncer también generalmente afecta más a mujeres. Y entonces aquí también, sí, y por alto costo de su tratamiento. Entonces, y sí, ciertamente este cáncer, cuando se intenta curarlo, pues es muy costoso tratarlo, ¿no? Entonces, nos encontramos con una, con que este cáncer al que casi nadie le hacía caso, que hay muy pocas publicaciones en el mundo respecto a este tumor. Era frecuente en nuestro medio, ¿no? Y para nosotros fue un reto tratar de encontrar por qué, nos pusimos a investigar bastante. Y dentro de lo que empezamos a leer, era de que en Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia es muy baja, ¿no? Un caso nuevo por 100.000 habitantes al año, ¿no? Esa es una incidencia muy baja, ¿no? Entonces, y que esto predominantemente en las poblaciones anglosajonas, los whites, ¿no es cierto?, los blancos y los blacks, los negros en Estados Unidos. Pero en ciertas poblaciones sí era frecuente el cáncer de vesícula biliar, según los reportes norteamericanos. Uno, en los nativos americanos, que como ustedes saben, vivían en reservaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es una reservación? No sé si alguien Eran lugares confinados donde estaba toda esta población, donde no podían tampoco salir, ¿no? En el Perú hubieron reservaciones. Cuando llegan los europeos, ¿no? Eso pasa cuando llegan los europeos, ¿cierto? Sí, también los españoles hicieron reservaciones de los indígenas. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo todos? ¿De acuerdo todos? Debe ser. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Quién no está de acuerdo? Para ponerle 20. En el Perú nunca hubo reservaciones, ¿ya? El modelo colonizador fue totalmente distinto en el Perú, en donde hubo mestizaje, en donde además hubo una Dice. integración, ¿no? Los españoles, los europeos se colocan en la pirámide social, se adueñan de todos los medios de producción y explotan, digamos, a la población nativa americana, ¿no? En cambio, en Estados Unidos no se mezclan, no los incorporan al mundo económico, al mundo productivo, ¿no? Sino los separan, los aíslan y no los cuentan para nada, ¿no? Entonces, en el Perú hubo otro sistema. Entonces, pero Grande llamó su la atención. opinión. ¿Perdón? ¿Perdón?
¿Querían comentar algo? En cualquier momento me puede interrumpir, por favor, si quieren comentar algo. Me daría mucho gusto. Muy bien, entonces, y en otro grupo de personas también hubo, también era frecuente en los hispanos, pero no en todos los hispanos. Ustedes saben que en Estados Unidos a todos los latinoamericanos nos dicen hispanos, ¿no? Porque hablamos español. Ahí también entran los portugueses, ¿no? Que no hablan español, pero también les dicen hispanos, ¿no? Todos brasileros, dominicanos, cubanos, todos somos hispanos. Pero, ¿todos los hispanos somos iguales? Desde el punto de vista, digamos, de... Voy a ponerlo así, predisposición a enfermedades. ¿Somos iguales los dos hispanos? No, no somos iguales. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencias podrías mencionar? Primero, puede que sean hispanos, pero son de diferentes países, por lo tanto, son diferentes costumbres. Ya, las costumbres son distintas, pero son parecidas, ¿verdad? Bueno, pero sí, digamos, lo acepto. ¿En qué otra cosa nos diferenciamos? Participen, chicos, por favor. Nada más en eso somos diferentes. A ver, 20 para que participe. ¿Están ahí o se han dormido ya? ¿Doctor? ¿Ah? ¿La ancestría? Son diferentes razas, ¿no es cierto? Es diferente uno de Brasil, de Río o de Bahía. ¿Quién conoce Bahía? ¿Cómo es la gente ahí? Son todos negritos, ¿no? O en Cartagena, en Colombia, por ejemplo. Por ahí llegaban los esclavos africanos a América. El primer puerto que pisaban en América era Cartagena. Era el mercado de esclavos de Cartagena. Entonces, hay muchos negros, ¿sí? Por ejemplo, la gente del Cusco, por ejemplo. O la gente de Oruro, en Bolivia. Muy diferente. Ahí casi todos son nativos, ¿no? La carga genética es nativa. O, por ejemplo, a los uruguayos, ¿no? Que la gran mayoría son descendientes de europeos. O a la gente del sur de Brasil, ¿no? Entonces, si bien nos llaman a todos hispanos, somos diferentes. Entonces, ¿en qué hispanos es donde ellos vieron más incidencia de cáncer de vesícula biliar? En los que venían de México, que hay muchísimos, ¿no? Entonces, en ellos también, los mexicoamericanos o los migrantes, los chicanos que les llaman, había mayor incidencia de cáncer de vesícula biliar. Pero para ellos, finalmente, en Estados Unidos no es un problema porque tiene una baja incidencia, ¿no? Y una baja mortalidad, por ende, y no es un problema de salud pública. Por lo tanto, ellos que tienen toda la plata del mundo, no lo investigan. Entonces, es una enfermedad en donde hay pocos casos y poca investigación, es lo que se llama las enfermedades huérfanas. Vamos ahora al otro extremo del mundo, a Chile, el fin del mundo, ¿no? Chile, la Tierra del Fuego, fue el último lugar que se pobló en nuestro planeta. El último lugar donde el hombre llegó fue a Tierra del Fuego, que es el extremo sur de Chile, ¿no? Entonces, miren, la incidencia, ¿se acuerdan que era uno en Estados Unidos? En Valdivia, al sur de Chile, es 28 casos por 100.000 habitantes. 28 casos nuevos por año por 100.000 habitantes. Y la incidencia nacional es 17 casos nuevos por 100.000 habitantes. 17 veces más en Chile como país, y 28 veces más, multiplicado por 28, la incidencia en este lugar específico, en una zona de Chile, al sur de Chile, ¿no? Y la mortalidad también en mujeres, miren, casi 15.6 mujeres fallecidas por 100.000 por año en Chile. De hecho, en Chile es la primera causa, como dice aquí, la primera causa de muerte por cáncer en mujeres.
¿Cuál es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en el Perú? Probablemente sea el cáncer de cuello uterino, el cáncer de estómago y el cáncer de mama. Eran las primeras causas de mortalidad en el Perú. Pero en Chile la primera causa es cáncer de vesícula biliar. Entonces para ellos sí es un problema de salud pública, sí es importante y ellos sí hicieron mucha investigación en cáncer de vesícula biliar, que ya lo vamos a ver. ¿Cuán frecuente es el cáncer de vesícula biliar en otros lugares de América? Miren, en La Paz es también muy importante el cáncer de vesícula biliar. Ocupa el tercer lugar en incidencia en mujeres y el cuarto lugar en incidencia en varones y ocupa el segundo lugar en mortalidad en mujeres. O sea, la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres bolivianas que viven en La Paz es el cáncer de vesícula biliar. La primera en Chile es el cáncer de vesícula biliar y la segunda, y ocupa el segundo lugar en causa de mortalidad en La Paz. En Lima, lo que les contaba, ocupa el treceavo lugar en incidencia. No hay datos sobre su mortalidad. La primera causa de mortalidad es el cáncer de estómago en Lima, ¿no? En registro de Lima Metropolitana. Sin embargo, me llama la atención aquí este reporte del Ministerio de Salud en el Perú. Decía que la primera causa de muerte por cáncer en pacientes hospitalizados en ese año 2004 fue el cáncer de estómago. O sea, de todos los pacientes que se hospitalizaban en los hospitales del Ministerio de Salud en el Perú y morían en el hospital, es un estudio de varios años por si acaso, fueron por cáncer de estómago. Y la segunda causa fue por tumores del hígado, de la vesícula y de las vías biliares. Ahora quiero acá hacer una acotación. El Perú no es un país que tenga una alta incidencia de cáncer de hígado. Alta incidencia de cáncer de hígado son los países que tienen una alta incidencia del virus de la hepatitis B o del virus de la hepatitis C. ¿Ya? Y el Perú no tiene alta incidencia de ninguno de estos virus. El virus de hepatitis C se da en transfusiones o en drogadictos que se contagian por las jeringuillas o en transfusiones. Y el virus de la hepatitis B se contagia por relaciones sexuales, también en el momento del nacimiento, en el momento del parto. Pero el Perú no es un país que tenga alta incidencia de ninguna de estas enfermedades. Por tanto, no tiene una alta incidencia de cáncer de hígado. Y en todo el mundo, el cáncer de vías biliares es un cáncer relativamente raro, ¿no? Digamos, mantiene una incidencia baja en todos los países. Es un cáncer raro en general en el mundo. Entonces nos deja de que cáncer de vesícula probablemente es responsable de muchas de estas causas de muerte en pacientes hospitalizados en el ministerio. Entonces es probable de que el cáncer de vesícula esté subdiagnosticado y su incidencia esté subestimada. En Arequipa ocupa el cuarto lugar en incidencia y el cuarto lugar en mortalidad. Y dentro de las neoplasias digestivas, después del cáncer de estómago, es el cáncer más frecuente, es más frecuente que el cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Y afecta generalmente a las mujeres. Pero nosotros hicimos una estimación y creemos de que aquí está Arequipa, y esta es la incidencia en el mundo, ¿no? Y los primeros lugares, miren aquí La Paz. En este estudio no aparecía Chile, ¿no? Pero Chile está por encima de La Paz, por encima de Bolivia. Pero, por ejemplo, mira aquí hay un reporte de Trujillo, que también ocupa un alto, en Quito, ¿no? En Cali, o sea, muchos lugares de Latinoamérica. Nuevo México, en los indios americanos, miren ustedes, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que en Puno y en Cusco la incidencia de cáncer de vesícula biliar es aún mayor de la que existe en Arequipa y de que para nosotros creemos, es una hipótesis porque no se ha probado, de que la incidencia en Cusco y en Puno es similar a la de Chile o La Paz, por ejemplo. O sea, las primeras en el mundo. De hecho, Arequipa está en los primeros lugares en el mundo en cáncer de vesícula biliar.
Este es un pequeño mapa que nos ilustra en qué otros lugares del mundo el cáncer de vesícula biliar es frecuente. Es frecuente en los países andinos, Bolivia, Chile y el Perú, el norte de Argentina también, que es muy parecido a esta área geográfica, y también es frecuente en el norte de la India y en el este de Europa, en Polonia. Hablando algo ya, con algunos de mis alumnos habíamos hablado de esto de la ancestría. Este es un estudio genético donde se muestra el efecto, la influencia de la ancestría. La ancestría es un estudio genético que es una ciencia que estudia el origen de las poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile hicieron una comparación para ver los genes, por ejemplo, africanos, europeos, nativoamericanos, en diferentes partes de Chile, ¿no? Entonces vieron, por ejemplo, que la ancestría africana era muy fuerte en la parte centro-norte, lo que es Antofagasta, ¿no? Era muy fuerte, ¿no? Y en el norte también era, pero ya en el sur no era muy poquito. Los europeos estaban en la parte central, en el Valle Central, en lo que es Santiago y sus alrededores, ¿no? Ahí era donde era más fuerte. La ancestría aymara estaba en Arica, en el norte-norte, en el extremo, porque ustedes saben que encima de Arica está la meseta del Collao. Y la ancestría mapuche, los mapuches son, o los araucanos son una población, digamos, una cultura que se desarrolló al sur de Chile, que fueron muy, muy guerreros y que se mantuvieron sin mezclarse mucho, ¿no?, con los europeos. Inclusive durante toda la colonia, ¿no? Chile en realidad acababa por aquí, en el valle, en el río Biobío, y esta parte era un territorio libre ocupado por esta etnia, los mapuches, ¿no? Pero cuando hacemos la comparación con el cáncer de vesícula biliar, vemos que este mapa, el mapa del cáncer de vesícula biliar, donde el más negrito está en los lugares donde hay más incidencia, es justo en donde los genes mapuches son más prevalentes. Entonces, la conclusión de este slide es de que la ancestría mapuche es un factor de riesgo para el cáncer de la vesícula biliar. Nosotros hicimos un estudio de tesis con un alumno y en cada punto rojo está de dónde vienen los pacientes, dónde habían nacido los pacientes con cáncer de vesícula biliar que venían a nuestro hospital, al IREN Sur. Y entonces, como ustedes ven aquí, se agrupa mucho en esta zona el norte de Puno, ¿no?, el sur del Cusco y la sierra de Arequipa, ¿no? Vive muchos pacientes en esta zona de aquí, que nosotros le vamos a llamar es una zona caliente para el cáncer de vesícula biliar. Entonces, la conclusión es de que existe una marcada variabilidad en la incidencia y mortalidad en diferentes áreas geográficas, incluso dentro de un mismo país, ¿sí? Entonces, algunas regiones del Perú tienen mayor incidencia y mortalidad para esta enfermedad que otras. Lo importante es saber de que muy probablemente la zona Sierra Sur del Perú es una zona caliente para esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de vesícula biliar? Número uno, en Latinoamérica, la litiasis vesicular. Se cree que la litiasis vesicular genera una inflamación crónica en la pared de la vesícula. Esta inflamación dura décadas, puede desembocar, puede predisponer a la persona a desarrollar un cáncer de vesícula. Sexo es una neoplasia que afecta preferentemente a mujeres. Habíamos hablado de la ancestría, la raza nativo americana, para nosotros, ¿no? Obviamente para la población de la India, el norte de la India es diferente, pero para el cáncer de vesícula que vemos aquí, ser nativo americano, ¿no? La obesidad es un factor de riesgo, algunas condiciones como la vesícula de Procellana, que la vesícula de Procellana es una condición en la que existe una calcificación de la pared vesicular. Eso es la vesícula de Procellana. Entonces,
al tocar la vesícula sentimos como que no se siente blandita, sino como una especie de galleta, y en la radiografía se ve una calcificación como una lámina ósea que rodea la vesícula biliar. Y la otra son las malformaciones en la vía biliar. Estos son los principales factores de riesgo. Importante decirles la prevalencia de la litiasis vesicular. Por ejemplo, los americanos blancos, la incidencia de la prevalencia de litiasis como, es 17%. O sea, 1 a 2 de cada 10 americanos van a tener cálculos en la vesícula biliar. En los negritos, en los afroamericanos, es 14%, ¿no? Pero miren aquí en los indios mapuches, los araucanos, que les he dicho, la mitad, 1 de cada 2 tiene cálculos. Los indios americanos, los nativos, los pieles rojas, incluso es mucho más, 64 a 73, ¿no? Entonces, ahora, esto no es la prevalencia de cáncer de vesícula, ¿no? Ya sabemos que aquí en Chile es donde es máxima, en Chile, en el sur del Perú, en Bolivia. Bueno. Ahora, el cáncer de vesícula biliar viene predominantemente de lesiones planas. Hay una teoría aquí de que las lesiones planas se originan a partir de neoplasias intraepiteliales que después generan displasia, ¿no? Con este camino, atipia epitelial, hiperplasia, todo con lesiones planas, ¿no? Las lesiones planas no solamente aparecen en la vesícula, en realidad en el cuello uterino es donde son más conocidas, ¿no? Las lesiones del cuello uterino, en el ano, en la vulva, en el páncreas y también en la vesícula biliar como neoplasia intraepitelial biliar. Al ser planas, eso nos da de que son poco, lamentablemente, son poco visibles. Por ejemplo, con una ecografía no se van a ver, no se van a ver bien, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos estudios que demuestran de que, por ejemplo, la displasia leve, el promedio de la edad de la displasia leve es 50 años, de la displasia moderada es 58 y de la displasia severa es 64. Es como para decirles cómo hay una progresión con la edad y va aumentando la incidencia de la displasia en la vesícula biliar. Yo les voy a hablar aquí de una condición. Preparamos esta charla para un congreso, pero de lo que se llama el cáncer de vesícula biliar incidental. Entonces, cuando decimos incidental, significa un cáncer incidental es un cáncer que se encuentra sin querer. Cuando uno está investigando, tratando otra condición patológica y se encuentra con que hay un cáncer. En este caso, por ejemplo, cuando se opera un paciente porque tiene una inflamación de la vesícula, tiene muchos cálculos, etcétera, y se le encuentra un cáncer ahí, en el estudio de patología. O a veces durante la operación uno se da cuenta que la pared es gruesa, es anormal, es rara, y entonces eso nos lleva a sospechar que hay un cáncer. Eso es un cáncer de vesícula incidental, o sea que antes del tratamiento no se sabía que el paciente tenía este cáncer. En todas las neoplasias de otras partes del cuerpo, cuando se habla de una lesión incidental, generalmente son lesiones de buen pronóstico, de alta curabilidad. Pero no es así en cáncer de vesícula biliar. Incluso los países se dividen por la frecuencia del cáncer incidental. Porque ustedes saben que la cirugía de vesícula es de las cirugías más frecuentes en el mundo. Lo que más se opera en el mundo lo que más operan los cirujanos digestivos es la vesícula biliar, las hernias, ¿no? Entonces dicen que en un hospital, países de baja incidencia son los que tienen menor de 2 a 3 casos de cada 1000 colecistectomías. Y países de alta incidencia son países que tienen más de 30 casos de cáncer de vesícula biliar por cada 1000 colecistectomías. Entonces, en el Perú hay un estudio que nosotros tenemos del Hospital General, en donde de Arequipa
se habla del 3% de las vesículas, o sea, estamos cayendo en un país de alta incidencia. 3% de las vesículas tienen cáncer en los pacientes que se operan por otra cosa, ¿no? Por una patología inflamatoria de la vesícula biliar. A ver, chicos, ¿me están escuchando? Sí, sí, doctor, se escucha. Ya, correcto. Ya, gracias. Miren, esto de aquí. Esto de aquí se llama una curva de Kaplan y Meyer. Es una curva que se hace, todos los pacientes que se tratan empiezan en 100%, ¿no? Y cada vez que un paciente muere, va bajando la curva, ¿no? Va bajando la curva por el número de pacientes que van falleciendo en este periodo. Entonces, al cabo de un tiempo, nosotros tenemos un porcentaje de los pacientes que han sobrevivido aquí, ¿no? Entonces, este es un cáncer identitario, es aquel que no se sospechó. Entonces, miren, al cabo de 5 años, 4 o 5 años, el cáncer incidental es más o menos el 40% están vivos, ¿no? O todos estos pacientes fueron tratados. Y esto es el cáncer no incidental, o sea, el que ya el paciente vino con una masa en la vesícula, con un tumor, que ya desde el comienzo se sabía que era un cáncer, ¿no? Sin haberlo tocado, sin haberlo operado. Miren, la gran mayoría de los pacientes mueren 30% antes de los 10 meses, ¿no? 30% aquí, ¿no? Y prácticamente a los tres, antes del tercer año, ya nadie está vivo de los que son no incidentales, ¿no? Ciertamente un cáncer no incidental, o sea, el que ya se sospecha desde el comienzo, pues tiene un pronóstico muy, muy malo, ¿no? Pero los incidentales también, 60% no van a pasar de los 5 años, ¿no? Una sobrevida menor de 5 años. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del cáncer de la vesícula biliar? Acá quiero mencionarles las capas de la vesícula biliar. La primera capa es la mucosa. Luego está la submucosa, ¿no? Casi no tiene muscular la vesícula biliar, está la subserosa después, esta es la submucosa. Y luego viene la subserosa y la serosa, ¿no? Que es la que estoy dibujando aquí. Muy bien. Entonces, cuando el tumor solo compromete aquí, solo está en la mucosa, ese es un estadio T1A, y estos casos, que son muy poquitos, se pueden tratar solamente sacando la vesícula biliar. Recordar que aquí, detrás de la vesícula está unida al hígado, ¿verdad? Esto es el tejido hepático. Una parte de la vesícula está unida al hígado y la otra parte sale hacia el peritoneo. Entonces, solamente sacando la vesícula en estos tumores T1A es suficiente. Los tumores T1B son los que comprometen la submucosa. Y estos tumores, digamos que, estos tumores ya comprometen, llegan a la submucosa, ¿no? O sea, a pesar que son pequeños, pueden ser pequeños, se ha demostrado de que en estos casos hay que hacer un tratamiento que se llama la colistectomía radical, que consiste en retirar no solo la vesícula, sino hacer una ampliación, una segunda operación en donde se saca una parte del lecho hepático. Esto se llama la cuña hepática o colecistectomía radical. Y que con esto los resultados mejoran. Entonces, claramente para todos los tumores que ya están más allá, que van a la subserosa o llegan a la serosa o invaden el tejido hepático, todos ellos deberían ir, si es que no hay metástasis, a esta colecistectomía radical o cuña hepática, como lo menciono aquí. Este, por ejemplo, es una foto de un paciente, ¿no? De su ecografía. Y les quiero comentar esto, por ejemplo, para que lo tengan muy en cuenta. Dice, en la ecografía de este paciente, antes de que se opere, dice, vesícula biliar con paredes engrosadas e irregularidad en su cara interna.
con ecos refringentes, así como presencia de imagen litiásica de 23 milímetros. O sea, tiene un cálculo de 23 milímetros, ¿no? Más o menos me voy a imaginar cómo es esta la vesícula aquí, ¿no? Tiene un cálculo de 23 milímetros, ahí está el cálculo, ¿sí? Y dice que las paredes están engrosadas. No nos dice cuánto, pero el cirujano que le opera a este paciente no sospecha, le opera, ¿no? Probablemente aquí este paciente ya tenía un cáncer en su vesícula biliar, digamos en esta zona en la pared, y cuando le saca solamente la vesícula biliar, seguramente deja enfermedad en esta parte de aquí. Entonces, si esto es el hígado y este es el lecho, quedó enfermedad aquí. Y lo que pasa con estos pacientes cuando no se sospecha y no se hace la cuña, por ejemplo, que hubiéramos hecho aquí muy bien una cuña, hubiéramos hecho una cuña, entonces lo que pasa es de que, miren lo que salió en este caso, ese mismo, ¿no? Dice adenocarcinoma in situ, aparentemente compromiso de solo la mucosa. No, dice adenocarcinoma infiltrante de la vesícula biliar, perdón, adenocarcinoma infiltrante, dice... infiltra hasta el tejido adiposo perivesical, ¿no? Pero ya el paciente no es enviado, no se hace nada por él, y ya cuando lo volvemos a ver, entramos a sala de operaciones a ver, a explorarlo, y ya encontramos, es el dibujo de un compañero, ¿no? Y él dice que el cáncer de vesícula regresó en toda esta zona del centro del hígado, ¿no? Se extendió muy, muy, muy agresivamente, y este paciente ya... cuando compromete esta la vena porta, la arteria hepática, el centro del hígado, el ilio hepático que es esto de aquí, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya no se puede sacar, no se puede operar, el paciente ya pasa solamente a manejo paliativo. Este es otro caso, por ejemplo, es un paciente que tenía un cáncer temprano, T1B, ¿sí? En la submucosa más displasia, pero tenía ya un adenocarcinoma, y le rompen la vesícula. Durante la operación se abre la vesícula y la bilis se derrama. Y las células tumorales, tiempo después, ¿no? El paciente es reoperado pensando que se podía sacar y lo que se encuentra es de que hay enfermedad. Esto se llama carcinomatosis, ¿no? Si no son focos de cáncer a partir de esa bilis que se regó, que se salió durante la operación de la vesícula y se implantó ya en otros lugares, ¿no? Igual... aquí también en el hígado, bueno, y nuevamente es un paciente que ya no tiene ningún pronóstico, que pasa, probablemente va a fallecer en pocos meses, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuán confiable es la ecografía para identificar lesiones tumorales en la vía biliar en el contexto de una región de alta incidencia en patología vesicular benigna y maligna? Y la segunda, ¿cuán confiable es el cirujano en tomar la decisión clínica de sospechar una neoplasia de vesícula biliar? Entonces, la primera es de que la ecografía, muchas veces los cirujanos ignoramos lo que dice la ecografía. Cuando dice engrosamiento, irregularidad de la pared vesicular, acuérdese que son lesiones planas. No vamos a ver un tumor, solo un engrosamiento de la pared vesicular. Entonces, por ecografía pensamos que es solamente por inflamación y no le hacemos caso, ¿no? Entonces, y no es que esa es maldad de los cirujanos, sino que... siempre en las decisiones que tomamos tenemos un sesgo, ¿no? Entonces, en general no sospechamos de cosas malas, de tumores, ¿no? Entonces, bueno, debe ser una inflamación, ¿no? Y bajo esa premisa, la mayoría de los cánceres, digamos que se retiran de una manera, de los cánceres de vesícula, ¿no? De una manera no adecuada, ¿no? La mejor manera sería desde el comienzo hacerles una cuña, ¿no? O sea, sacar con hígado, pero eso no se hace. Este es un estudio publicado en esta revista en 2014, en donde ellos se pusieron a revisar, ¿no? Cuántos de los cánceres que habían sido catalogados como incidentales, es decir, que antes de la operación no se sabía, realmente eran incidentales. Y vieron de que hasta el 35% de esos catalogados como incidentales, ya en el ecografista describía que había engrosamiento, que había irregularidad y que había un motivo para sospechar un cáncer de vesícula biliar.
y que incluso durante la operación otro 33% ya también revisaron los videos y se dieron cuenta que sí habían signos para hacer sospechar de un cáncer de vesícula biliar. Entonces, paciente que no tiene su primera cirugía es clave, ¿no? Si en la primera cirugía no se hace una cirugía adecuada en este cáncer de vesícula biliar, después la cosa se pone muy complicada. A ver, voy a ver algo más esto. Entonces, ¿en quiénes sospechar por ecografía en pacientes que tienen un engrosamiento focal o difuso sospechoso? O sea, una vesícula de una pared muy gruesa, ¿sí? La pared vesicular debe medir 2 a 3 milímetros, lo normal, ¿no? Pero si está muy engrosada, debería hacernos sospechar, sobre todo si vivimos en una zona de alta incidencia como la nuestra. Obviamente, si hay una masa en el lecho, una masa dentro de la vesícula, aquí es más fácil, ¿no? O sea, ya esto, si ignoramos esto, ya pues ya estaríamos actuando realmente mal, ¿no? Entonces, este es otro estudio en donde vinieron 104 pacientes donde se sospechó por el engrosamiento, etcétera, ¿no? Hay 100 pacientes con sospecha de cáncer. 40 sí eran claramente cánceres incidentales, ¿ya? Pero aquí, los que fueron sospechosos nomás, que llegaron como sospechosos y en todo se hizo, en 54 de esos hizo colectomía radical. Y 7 fueron cáncer, la mayoría no fueron cáncer, mira, fue un proceso inflamatorio. Pero yo sigo creyendo que igual se operaron con una cuña, se hizo una cirugía como que fuera cáncer, ¿no? Pero estos 7 pacientes van a tener un buen pronóstico porque tuvieron una cirugía amplia y van a tener curación. Entonces, bueno, eso podría ser la diferencia, ¿no? Esto no les voy a... Los voy a marear un poquito, mejor no les cuento esto. Entonces, solo quiero contarles esto. De todos los pacientes que vienen al IREN Sur, 70% vienen con ya un cáncer confirmado de la vesícula biliar y solo 11.7 vienen con una lesión sospechosa, ¿no? Pocos pacientes. También quiero mostrarles esto. Esto también es el IREN Sur 2010 al 2015. ¿No? Casos confirmados, miren, la mayoría de los pacientes con cáncer de cuello uterino, la primera neoplasia en el IREN Sur, cáncer de cuello uterino. Luego sigue mama, luego viene estómago, luego viene piel y luego viene vesícula biliar, ¿no? Entonces, en este periodo, la vesícula biliar fue un cáncer muy, muy importante. Detrás de todos los conocidos, ¿no? Todos sabemos que estos, cuello uterino, mama, estómago, piel, son los más importantes en el Perú. Acá faltaría próstata en los varones, ¿no? Y miren cómo la vesícula biliar se ha colado y que estoy seguro que ustedes no tenían idea de que esta neoplasia era tan frecuente. Pero acuérdense que ahí están los factores de riesgo, ¿no? Cálculos durante mucho tiempo, muchas décadas y venir de las zonas de riesgo sobre todo. No significa que alguien que nace en Arequipa no le puede dar. Significa que si la persona viene de esta zona, el norte de Puno, el sur del Cusco y la sierra de Arequipa, pues tiene más posibilidad. Dentro de las neoplasias digestivas, el segundo lugar lo ocupa el cáncer de vesícula biliar, ¿no? Y el primer lugar lo ocupa el cáncer de estómago. Eso es para nuestro hospital. Nosotros hicimos un estudio, una muestra con 50 pacientes con cáncer de vesícula biliar. 27 de estos 50 eran incidentales. 8 de estos 27 tuvieron un plan curativo. Y, o sea, que llegaron a sala de operaciones con la idea de operarse. Y solo 3 se pudo hacer una cirugía que nosotros sabíamos que era para curarlos. Miren, de 50 cánceres, solo 3 tienen criterio curativo para que vean que... ¿Qué mala es esta enfermedad? Para finalizar, el cáncer de vesícula biliar es frecuente en la región andina y es causa importante de mortalidad por cáncer. Existe variabilidad en su frecuencia, aún dentro de una misma región geográfica. Los factores de riesgo más significativos y prevalentes en nuestro medio son la litiasis vesicular y la ancestría. El cáncer incidental es generalmente una neoplasia avanzada, cáncer de vesícula biliar.
a diferencia de otros cánceres. Con frecuencia los signos ecográficos son ignorados por los cirujanos. Se debería considerar diferir la cirugía o referir al paciente con el diagnóstico de lesión indeterminada o sospechosa de la vesícula. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? Entonces, doctor, sí. Entonces, en el cáncer de incidental de vesícula biliar, ¿el paciente no muestra ni un solo síntoma? O sea, ¿que podría estar indicándonos que podría tratarse de una neoplasia? No. Son pacientes que vienen porque les duele la vesícula, comen grasa y les, ¿no? Como que fuera una inflamación de la vesícula. Se operan y el patólogo es el que nos dice, acá he encontrado un cáncer. Y es una sorpresa para todos, ¿no? A veces ocurre, no ocurre ahí, sino puede ocurrir en sala de operaciones, ¿no? Que el cirujano entra y ya encuentra algo muy notorio, sospechoso, una pared gruesa, tumoral. Entonces ahí recién también se sorprende, ¿no? Pero generalmente estos pacientes no tienen una clínica importante, ¿no? Antes de esa operación que fue por otro motivo. Entonces, no, generalmente no tienen síntomas de cáncer, ¿no? Tienen síntomas de una dolencia de la vesícula, ¿no? Inflamación de la vesícula. ¿Otra? La litiasis es el primer factor de riesgo para el cáncer de vesícula biliar. En Latinoamérica, sí. Los chilenos, que como les dije, estudiaron mucho esto, ellos mencionan siempre en los congresos o en sus publicaciones, dicen que en Latinoamérica prácticamente no puede haber un cáncer sin que no tenga litiasis. Sin embargo, en otros países, digamos que el 99% de los cánceres de vesícula biliar en Latinoamérica tienen litiasis también, ¿no? Cálculos, y generalmente cálculos grandes. Lo que se ha visto es que el riesgo relativo aumenta conforme aumente el tamaño del cálculo. Y se dice, hay un estudio que retrospectivo que menciona de que el riesgo relativo es 10 veces mayor en alguien que tiene un cálculo de más de 3 centímetros sobre alguien que no tiene cálculos, ¿no? Entonces, sí, en Latinoamérica sí, pero por ejemplo en Japón, que es un país que tiene una incidencia media, la mayoría de los cánceres de vesícula biliar vienen de pólipos, que es otro camino, ¿no? Hay dos secuencias biológicas ahí, la secuencia, el camino, adenoma, carcinoma. El adenoma, es, como ustedes saben, es una lesión, como una lesión polipoidea, como una pequeña masa, ¿no? Un crecimiento del tejido, como un pequeño tumorcito que sobresale de la mucosa y que va creciendo y se va transformando, ¿no? Ese es el camino adenoma-carcinoma. Y la otra secuencia es la secuencia displasia-carcinoma, que ahí no ocurre el crecimiento tisular, sino ocurre la transformación en una lesión plana. Esa es la secuencia displasia carcinoma, que como ya les dije, la más conocida es la del cuello uterino, pero que también ocurre en la vesícula. Entonces se cree que en Latinoamérica la gran mayoría de los cánceres de vesícula biliar vienen de este camino, de esta secuencia displasia carcinoma, o sea, de lesiones planas. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿se recomendaría sacar la vesícula a todos los pacientes que tengan más de 3 centímetros de litiasis, ¿no? La piedrita. Ya. A ver, yo les voy a hacer una contrapregunta, ¿ya? Y luego te respondo la tuya. Y van a decir, se puede votar, ¿no? Pueden levantar la mano todos los que... Voy a hacer una pregunta y levantan la mano, ¿ya? Todos los presentes, los que estén a favor, digan sí a mi respuesta, ¿ya? Todo paciente que tiene cálculos debe ser operado.
Respondan, por favor, levantando la mano. Repito la pregunta, ¿ya? Levanten la mano. Todos los pacientes que tienen cálculos tienen que ser operados. Tres. Tres. Cuatro. Se acaba la votación. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Ya. Son cuatro que han votado que sí, que todos los pacientes que tienen cálculos deben ser operados. Ahora, pregunta ahora. No todos los pacientes, o sea, a ver, no es obligatorio operar a todos los pacientes que tienen cálculos. Levanten la mano. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Los otros no están? ¿Están durmiendo? ¿Qué ha pasado? Ya. Muy bien. Algunos de sus compañeros, yo les pedí unos estudios de historia natural de la litiasis vesicular, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que operar a un paciente con litiasis vesicular? ¿Por qué? Porque es el primer factor de riesgo para cáncer. Ya. Doctor, creo que solo se opera con una emergencia, ¿no? Cuando está obstruyendo y hace que la vesícula se inflame. Ajá. Ya, acá hay dos conceptos. Uno concepto dice que por ser un factor de riesgo, ¿sí? Entonces hay que eliminarlo. Y el otro concepto dice que solo operamos a los que tienen complicaciones. Cuando ya las tuvieron, las complicaciones, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere opinar? ¿Algún otro punto? La historia natural es más benigna de lo que cabría esperar. Es decir, que no todos los pacientes, bueno, tendrán, puede encontrarse cálculos biliares. Una persona puede tener cálculos biliares y ser asintomático. Y eventualmente puede que presente síntomas, pero es poco probable que lo haga. Y además, si presentara síntomas, podría presentarse como cólicos biliar o complicarse como una colecistitis. Y de, bueno, y de ese grupo, la mayoría, incluso teniendo síntomas severos que a varias veces recibe o bueno, tiene cólicos biliares, eventualmente estos pueden desaparecer completamente. Es más frecuente que desaparezca a que se complique con cáncer, por ejemplo. Ya. Entonces, digamos que yo te digo, tengo 1,000 casos, 1,000 pacientes con litiasis vesicular, ¿sí? ¿Cuántos de esos van a presentar complicaciones? Complicaciones o síntomas, digamos, importantes por la litiasis vesicular a lo largo de su vida. ¿Qué dicen los estudios de historia natural? Depende de la población, doctor, pero en el estudio que yo leí era más o menos el 10%. Y dice 1% por año y a partir del octavo, noveno año. Hola. ¿Aló? Doctor, sí, doctor, se entrecortó. Ya, la pregunta era, tienes 1,000 pacientes. ¿Cuántos de esos pacientes con litiasis vesicular, de esos 1,000, van a
tener complicaciones o síntomas por la litiasis. Importantes. ¿Cuánto dijiste que se complicaban? Doctor, acabo de revisar mi artículo, era 20%. Ya, entonces, ¿cuántos de esos van a tener complicaciones? 200. 200. ¿Y cuántos van a morir de otra cosa? Doctor, se le escucha entrecortado. Su cálculo puesto ahí. Doctor, se le está entrecortando. Aló, aló. ¿Aló? Sí, ya se te escucha, doctor. Recién. Ya. Entonces, 200 van a tener, digamos, síntomas o complicaciones de, la, de sus cálculos, ¿correcto? Y 800 no. Entonces, yo les preguntaría a los que dijeron que a todos los que tienen cálculos hay que operar, vamos a operar 800 pacientes, digamos, vamos a poner en vano, ¿ya? Y les vamos a someter a un riesgo. Riesgo de la anestesia, que es muy bajo, pero es un riesgo. O a riesgo de lesión de la vía biliar. De cada 1,000 vesículas, hay algunos pacientes que se lesiona la vía biliar. Inadvertidamente, se corta la vía biliar, se quema la vía biliar. Y esos pacientes, después de eso, sufren un calvario, un vía crucis. Se complican mucho. Algunos llegan al trasplante, algunos... De hecho, que la expectativa de vida de esos pacientes disminuye bastante. Entonces, hacer más vesículas no es gratis, ¿no? Además, operar a todos los que tienen cálculos no alcanzaría, ¿no? Si son la mitad de la población, ¿no? En Latinoamérica, digamos, si pasamos como los chilenos. 40, 50% de la población en el Perú tiene cálculos. Se cree, se estima, es un estimado. No hay un estudio de prevalencia. Todavía en el Perú no existe ese estudio de prevalencia. Entonces, hay muchas cosas a considerar, pero de hecho, la Sociedad Americana de Gastroenterología dice que solamente hay que operar los cálculos que son sintomáticos o que han producido alguna complicación. ¿Correcto? ¿Me han escuchado? Sí, doctor. Ya. Pero lo que dice la Sociedad Americana de Gastroenterología, para nosotros no vale, porque ellos están basados en un país donde la incidencia de cáncer es 1 por 100 mil, ¿correcto? Para nosotros, por otros motivos, por el riesgo de cáncer de vesícula biliar, en ciertas zonas de nuestro país, sí podría estar indicado que operar a todos los pacientes que tienen cálculos de la vesícula biliar, inclusive aquellos, o sobre todo aquellos que tienen, que son mujeres y que tienen cálculos grandes, así sean asintomáticos. De hecho, en Chile, la estrategia de que ellos tienen, los chilenos, para luchar contra el cáncer, que es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, ¿correcto? Este es un programa que se llama colecistectomía profiláctica o preventiva. Ustedes saben, conocen Chile, es un país muy capitalista. Nada te regalan, nada es gratis. Una de las cosas que te dan gratis el gobierno chileno es que te operes de la vesícula si es que tienes cálculos, tengas o no tengas síntomas. Entonces, la conclusión es de que esto varía de acuerdo al país, de acuerdo a su incidencia. Pero, inclusive en Chile, que tiene la incidencia más alta en el mundo, estoy seguro de que su programa, el programa que ellos llevan, que es operar a todos los que les detecten cálculos y quieran operarse, es un programa burdo, es como dar un gran cañonazo al bulto, ¿no? Todavía no tenemos, digamos, y eso estamos buscando, marcadores de predicción. Es decir, otras pruebas que nos digan, que afinen, ¿no? Ya sabemos que ya los que tienen factores de riesgo les puede dar, pero la mayoría de los que tienen factores de riesgo no les va a dar. ¿Correcto? A la gran mayoría no les va a dar. Lo mismo que para los que fuman, ¿no?
De 1,000 fumadores, ¿cuántos tienen cáncer de pulmón? Van a hacer cáncer de pulmón en su vida. ¿Qué opinan? ¿Están ahí? Chicos, ¿qué piensan? A ver, denme un número. De 1,000 fumadores, ¿cuántos van a hacer cáncer de pulmón? ¿100, 200, 300, 400? Según la CDC, dice que en Estados Unidos fumar cigarrillo está vinculado alrededor de 80 al 90% de muertes por cáncer de pulmón. Claro. ¿Qué significa esto? Que 80 90% de los que tienen cáncer de pulmón son fumadores. ¿Sí? No quiere decir que 80 90% de los que fuman van a hacer cáncer de pulmón. ¿Entiendes la diferencia? La gran mayoría de los que fuman no les va a dar cáncer de pulmón. Pero cuando se les compara con los no fumadores, lo voy a poner así, ¿ya? Ese es un ejemplo, me estoy inventando, pero es para ilustrar, digamos, el número me lo voy a inventar, pero es para ilustrar mi punto, ¿ya? Tenemos 1,000 fumadores y lo seguimos durante 10 años, 15 años, ¿correcto? Al cabo de esos 15 años, 80 de esos 1,000 han hecho cáncer de pulmón. Ahora tenemos 1,000 no fumadores y lo seguimos como grupo control. Y al cabo de 15 años, de los 1,000 no fumadores, 10 han hecho cáncer de pulmón. ¿Sí? O 5 han hecho cáncer de pulmón. ¿Me entienden? 80 de 1,000 versus 5 de 1,000. ¿El RR cuánto sale ahí? El riesgo relativo, 16. Sale 16. O sea, 16 veces más riesgo de cáncer de pulmón entre los fumadores que entre los no fumadores. Que todos los que fuman van a hacer cáncer de pulmón. En realidad, en mi ejemplo, 920 no van a hacer cáncer de pulmón. ¿Correcto? Entonces, lo mismo es para la litiasis vesicular. ¿Sí? Importa el tamaño del cálculo, importa. El número de cálculos importa. Importa el tiempo que está la litiasis vesicular. ¿Sí? Importa si el grado de inflamación de la vesícula biliar. Todo eso importa. Pero en general, en realidad la gran mayoría de los que tienen cálculos no van a ser cáncer de vesícula biliar. Pero sigue siendo un factor de riesgo importante. Y todavía no tenemos, lamentablemente, en este momento, un predictor genético, una prueba de sangre, otro examen que nos diga, bueno, miren, de todos estos que tienen cálculos, estos sí tienen riesgo, ¿no? Con este examen de sangre salió que estos tienen un riesgo mayor. Y a estos sí hay que operarlos, mejor le sacamos la vesícula. Entonces, todavía como sistema de salud no hemos desarrollado esos indicadores, esos marcadores. ¿Ya? Se está trabajando, eso en realidad se está trabajando en todos los cánceres, ¿no? Predictores de riesgo se llama eso. Pruebas moleculares que predicen el riesgo de un evento, de un cáncer, de una complicación. Por ejemplo, hay manera de saber qué pacientes de los que tienen cálculos van a desarrollar, por ejemplo, complicaciones como pancreatitis, colangitis, que los pueden matar? La respuesta es no. No hay manera, no hay predictores que nos digan, este paciente, mira, que tiene estos cálculos y estas cosas acá, este es el que va a hacer pancreatitis. Entonces, como rama científica estamos en ese
afán de buscar predictores de riesgo, ¿no? Porque ahí vamos a poder anticipar antes de que la persona se enferme. Sabemos que esta persona tiene un riesgo muy elevado por sus factores de riesgo epidemiológicos, que son todos burdos, ¿no es cierto? Muy gruesos, muy, muy básicos, muy elementales, ¿no? Por ejemplo, que sea mujer, que sea obesa, todos esos son factores epidemiológicos, ¿no? Y ahora estamos buscando factores moleculares que se encuentren en la sangre, en la orina, en las heces, y que nos hablen, ya que nos afinen el riesgo, ¿no? Que hagan que esta predicción del riesgo sea una cosa mucho más matemática, científica, y que nos evite sobretratar a los pacientes para prevenir enfermedades. Bueno, eso se está haciendo y eventualmente pues demoraremos algunos años, no sé, décadas en ir logrando esto. ¿Alguna otra pregunta ya para terminar? Bueno, nada más. ¿Le estoy debiendo alguna clase? ¿Dónde está el delegado? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, doctor, estamos acá. Chicos, es terrible. ¿Cuándo vamos a hacer clases presenciales? Con suerte el próximo año. Ay, Dios mío. Si no les veo la cara, no sé si están durmiendo, si les interesa, si... Bueno, en fin, Dios mío. Nos queda más que seguir adelante. ¿Ya? Muy bien. Que el delegado hable conmigo. No sé por qué la vez pasada no me dieron ni una clase y ahora me han dado... Bueno, el doctor le hice dos clases al doctor Gonzalo y ahora me han dado esta. Y creo que también había una de hígado, pero no estoy seguro. Le dicen a su delegado que me converse, ¿ya? Para reprogramar si debo alguna clase. ¿Ya? Bueno. Sí, doctor. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chicos. Doctor.